Roma, la ciudad eterna. En ella miles de años de historia nos observan. Está llena de parques donde practicar nuestras actividades favoritas. Por supuesto, el Tai Chi. En este vídeo me veréis entrenar principalmente en la Domus Aurea, un parque situado al lado del Coliseo. En prácticamente todos los parques encontraréis algún monumento o algún edificio antiguo. Y en Roma, por antiguo, se entienden varios cientos de años. Lo cual no es indispensable, pero puede añadir un plus a nuestra práctica. Pasear por sus calles es siempre darse una vuelta en el tiempo, y después de una buena sesión de entrenamiento, siempre podremos encontrar una pizzería al taglio o una trattoria donde reponer fuerzas. Y si venís a vivir a ella, os recomiendo haceros con un motorino, la mejor forma para viajar por la ciudad, ya que si lo intentéis hacer en transporte público, descubriréis por qué la llaman la ciudad eterna. Pese a que me veáis practicar al lado del Coliseo, deciros que casi todas las calles de Roma suelen estar adoquinadas y no son muy cómodas para practicar Tai Chi. Roma tiene su ritmo propio, y no os recomiendo intentar oponeros a él. Por algo el dicho, en Roma, haz como los romanos. Sin embargo, como ya os he dicho, tenéis parques por toda la ciudad. Y en ellos
podréis practicar Tai Chi sin ningún problema. Si os saturáis de las colas y de los turistas, siempre podréis encontrar un hueco donde entrenar y desconectar del mundo. No recomiendo entrenar en sus plazas porque normalmente están llenas de turistas en todas las épocas del año. Thank you.
Y por último, recomendaros que si venís de visita a Roma, vengáis con tiempo de sobra. Como mínimo 3 días, y aún así vais a tener que elegir lo que ver y lo que dejar de ver, e incluso os puede tocar correr de un lado a otro. Roma tiene mucho, pero mucho que visitar, y mucho, pero mucho de lo que disfrutar. Bien, espero que os haya gustado este vídeo de Teichi Around the World y nos vemos próximamente en Génova.